vamos a necesitar claras de huevo, 4 manzanas verdes, harina de avena sabor tarta de manzana y un sobre de mix sabor manzana. Vamos a comenzar pelando las manzanas. Ahora vamos a trocearlas. 2 son para picarlas aquí y ahora le vamos a aplicar la batidora y las otras 2 son para la cubierta. A continuación vamos a añadir las claras de huevo. Recordad que cada dosificador es el equivalente a 10 claras de huevo y unos 25 gramos de proteína aproximadamente. En esta ocasión vamos a añadir 2 dosificadores, esto ya va a variar las cantidades en función del tamaño de la tarta, es decir, no es lo mismo hacerla para 5 personas que hacer una para 2. Este es el dosificador, vamos a aplicar 2 dosificadores. A continuación, un sobre de mix sabor manzana, es un potenciador del sabor. Recordad que son fortísimos, por tanto, no os calentéis añadiendo mucho. Esto hay que ir cogiéndole el punto, por tanto, vamos a empezar con un poquito para potenciar un poco más el sabor. Un poquito, como veis. Un poco menos de un cuarto le he puesto para esta cantidad, 2 cacitos de claras de huevo y 2 manzanas. Como os digo, varía muchísimo en cuanto apliquéis un poquito más del mix o un poquito menos, esto ya va en gustos. Ponemos un poquito de agua, la cantidad de agua antes de meter la batidora y luego vamos viendo hasta ir consiguiendo una especie de masa homogénea. Ahora que tenemos la masa lista, vamos a añadir la avena sabor tarta de manzana. En esta ocasión he utilizado el mismo dosificador que viene en las claras de huevo, pero si optáis por el formato de 2 kilos, viene con dosificador. Vamos a ponerle 3 dosificadores en esta ocasión. Recordad que las cantidades hay que calcularlas en función del tamaño, por tanto, estas son para un tamaño más pequeño. Y 3. Vamos a utilizar un molde desmontable. Aquí os recomiendo que le apliquéis un poquito de aceite de coco primero y luego un poquito de avena pulverizada, como veis, para que al desmoldarla nos sea más cómodo y que no se nos rompa, que no se dañe la tarta. Vamos a vaciar la mezcla.
A continuación vamos a utilizar las dos manzanas restantes para partirlas en láminas y utilizarlas como cubierta. Lo más finitas que se puedan. ¿Veis? Y ahora procedemos a situarlas en la parte superior. Precalentamos el horno a 180 grados y después la introducimos. Aquí hay una pequeña picardía. Hay que estar atento, según el tamaño, sobre todo el grosor, va a tener que estar más o menos tiempo en el horno. Pero sobre todo la manzana de la parte superior de la cubierta, si vemos que se nos empieza a quemar, antes de, la podemos tapar con un papel de plata para evitar que se nos queme, pero sí acabe de hacerse la tarta. Ya veis que es sumamente fácil y rápido. En muchas ocasiones os he comentado que yo no soy muy cocinillas, lo sabéis de años, y si yo soy capaz, cualquiera es capaz de hacerla. En la descripción del vídeo abrís el desplegable y os dejaré los enlaces de las claras de huevo, de la harina de avena, de Vitobest, de los saborizantes, de los mix, del aceite de coco, de todos los componentes que hemos utilizado, donde podéis picar en estos enlaces y directamente os va a llevar a la tienda virtual, ya sabéis, es lo mismo que estar en la tienda física a la hora de realizar las compras, de echarle un vistazo. Iremos haciendo más recetas. Voy experimentando con vosotros. Ya sabéis que no soy mucho de estas cosas, no soy profesional ni nada por el estilo de la cocina, pero aquí veis el resultado, que es un espectáculo. Voy a disfrutar de ella. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.